gracias. Hemos siempre estamos contigo. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Bolivianas, bolivianos, en Pilar. Valle Alto de Clisa. Valle Alto de Clisa. Muchas gracias, mira. Un saludo, hermano intendente Federico, a todos los dirigentes, referentes, y a los hermanos de Bolivia que habitan en el Pilar. Hace un momento visitamos el mercado. Pensé que el mercado era de la intendencia, había sido de ustedes. Felicidades, hermanas y hermanos, cómo van desarrollando y aportando también al desarrollo del Pilar, con trabajo, con esfuerzo y con mucha responsabilidad. Solo quiero decirles, hace años vine por acá y estaba caminando en Buenos Aires, me dijeron que en un lugar se concentra en las mañanas para conseguir un trabajo. Yo fui allá, habían mineros por entonces despedidos, mal llamados, relocalizados. Habían también compañeros del trópico afectados con cero de coca. Y venían algunos extranjeros, medio chinitos, a buscar trabajadores. Y preguntaban, ¿quién es boliviano, boliviano, boliviano? Y alguien se presentaba boliviano, se iba, se lo llevaban a trabajar. Creo que algunos, no sé si eran paraguayos, hacían pasar de bolivianos. Yo preguntaba a los extranjeros, a los chinos, ¿por qué se lo llevan al boliviano? ¿Por qué le buscan a los bolivianos? Y me dijo, el boliviano es honesto y trabajador. Felicidades, hermanas y hermanos, el pueblo, pueblo. Cuando uno trabaja con responsabilidad, con honestidad, no le falta trabajo. A veces es difícil de hacerse conocer, ¿no? Con empresario, con algunos dueños, seguramente de tiendas. Y cuando nos conoce, ya no nos falta trabajo. Hermanas y hermanos, ustedes saben por la situación que estoy acá. Lamento mucho lo que ha pasado en Bolivia. Yo diría, mucho hemos confiado. Tantos golpes de Estado hemos derrotado. 2008, 2011. Y ahora confiados y hemos sido sorprendidos. Yo comparo este golpe de Estado como un contragolpe en el fútbol. Un contragolpe, gol. Pero ahora estamos viendo cómo ha sido la reacción del pueblo boliviano, de la comunidad internacional. Estoy seguro, pronto vamos a recuperar el poder, aunque quiero que sepan. Nos quitaron el poder político a los movimientos sociales, al movimiento indígena, a los profesionales patriotas, a todos, con bala y con arma, con tantos muertos. El 3 de mayo, recuérdense, vamos a recuperar, no con armas ni con bala, sino con la conciencia y el voto del pueblo boliviano, con los votos de ustedes, hermanas y hermanos. Somos un proyecto político de liberación, de un programa del pueblo. Nuevamente quiero explicarles, informarles, ¿cuál es nuestro delito? ¿Cuál es el problema que hemos tenido con el imperio norteamericano? Los movimientos sociales, el movimiento indígena. Siempre digo, acompañado por otros profesionales, hemos demostrado que otro mundo es posible sin el imperio norteamericano, sin el saqueo a nuestros recursos naturales, sin el Fondo Monetario Internacional, porque hemos crecido económicamente en los últimos años. De los 13 años, 6 años primero en crecimiento económico en Sudamérica, hemos nacionalizado nuestros recursos naturales, hemos recuperado nuestras empresas públicas, hemos convertido que los servicios básicos es un derecho humano y no negocio privado. Pueden comentar bastante. Con esa plata hemos creado bonos y rentas, antes no había bonos ni rentas. Hemos universalizado muchas conquistas sociales. Además de eso, rumbo al bicentenario, hemos empezado la sustitución a la importación. Ya hemos empezado a exportar, no solamente importar. Gran proyecto, un proyecto económico sobre todo. Ya viene la derecha,
para sorprendernos, pero a veces también digo, era importante. Ahora las nuevas generaciones se dan cuenta cómo se vive con la derecha golpista, cómo es la situación económica. Estamos viendo, hermanas y hermanos, va subiendo tarifas de agua, de energía eléctrica en Santa Cruz. Un compañero me llama, dirigente sindical, pagaba, dice, 120 bolivianos de energía eléctrica. Ha subido a 470 con 300% en el primer mes. Entonces, se dan cuenta cómo es el negocio para el sector privado. Aunque después, asustados, un poco han retrocedido. Han bajado, pero ya han subido. Nosotros, los 13 años y más, apenas la energía eléctrica hemos subido 3% un año. Porque la exagerada subvención también hace daño a la economía nacional y hemos cuidado bastante. Sin que haya 21.060 y el libre mercado. La semana pasada quería comunicarme con el compañero ejecutivo de la única del departamento de Tarija. Y me dice, están bloqueados de caminos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han bloqueado de caminos? La cebolla no se carga. ¿Cuánto costaba el rebajón? Como 20 bolivianos echando cebolla de protesta, bloqueando con cebollas. En Cochabamba, Parután igual, bloqueo de caminos. Hemos sido un Estado, un gobierno protector, especialmente el pequeño productor. Cuando algunos grandes empresarios especulaban, y para evitar la especulación creamos EMAPA, justamente para mejorar el producto para el pequeño productor. Hermanas y hermanos, un programa que nos ha permitido mejorar la situación económica del país. Yo no quiero abusar, está haciendo mucho calor. Entiendo el soporte de ustedes, aquí con sombrerito, a mí también me están ayudando a enfrentar la calor. ¿Saben, hermanas y hermanos? El día miércoles nos hemos sorprendido. Ustedes concentrados, acompañados por hermanos argentinos, trabajadores del CTA, del CGT, otros sectores sociales, con esa concentración. A muchas compañeras hicieron llorar en Bolivia, sorprendido. Tanta concentración. Aquí los hermanos argentinos me han preguntado, ellos están de vacación. Enero, imposible poder concentrar tanta gente. Felicidades, muchas gracias por acompañarnos en el Día del Estado Plurinacional, hermanas y hermanos. Cuando estamos unidos y organizados, siempre demostramos. Somos un pueblo. Hace un momento visitaba aquel mercado. ¿Quiénes son? La mayor parte potosinos. Un solo paseño encontré. Felicidades, hermanos potosinos. Aquí en Falso Potosino también, mira. Entonces, hermanos. Potosino. Potosino. Yura, Yura. Hermanas y hermanos, todos concentrados, trabajando. Y de verdad, cuando hace un momento hermano decía que es dueño y me informa que tienen 3 hectáreas de su propiedad, de felicidades. Ganamos elecciones, cuenten conmigo, vamos a construir un coliseo deportivo acá en los 3 hectáreas. Ustedes saben, hemos construido tanto campos deportivos. Vamos a pedir al hermano intendente la parte legal para resolver cómo se transfiere. Tal vez nosotros podemos transferir a la intendencia y que ejecute la obra, use algún marco legal, directamente a una empresa, contratar y construir coliseo. Y cuando termine, voy a venir a jugar. ¿Está de acuerdo? Y se pierden, devuelven la plata. Y se gana lo que ustedes pidan. ¿Aprobado? Aprobado entonces. ¡Evo! 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 Hermanas y hermanos, hermanas y hermanos, con el hermano presidente Néstor Kirchner, muchos temas de migración hemos resuelto. Seguramente hay temas pendientes. Una vez cuando ganemos las elecciones, vamos a organizar la comisión mixta de trabajo
para resolver. Estos días hemos tenido varias reuniones. El día lunes vamos a reunirnos con los referentes y después quisiera también escuchar de parte de ustedes cuáles son los problemas que tenemos. Y con el nuevo gobierno, instalar trabajo conjunto para resolver el tema de documentación, me acuerdo, hemos resuelto. Puede haber siempre algunos problemas y como hermanos, vecinos países, Argentina, Bolivia, cómo trabajar conjuntamente. Entonces quiero decirles, va a haber una reunión especial solamente escuchar las demandas. Entiendo perfectamente porque las reuniones que tuve solamente era para preparar la gran concentración, una misión cumplida a todos y todas. Ahora también va a ser un tema de campaña. Con seguridad aquí siempre ganamos con más del 80%, más del 90%. Casi Argentina es igual que el trópico de Cochabamba. Y ahora seguramente va a ganar al trópico de Cochabamba nuestro compromiso. Yo comentaba hablando de Potosí, del norte de Potosí, como antes Damaso Catare, Tomás Catare a pie, 2300, Nicolás Catare, tres hermanos a pie, hacer respetar nuestra dignidad, nuestra identidad, hacer reconocer como autoridad curaca, porque los españoles les han prohibido usar caballo, hasta eso les han prohibido, y le mataron en Sucre, lo han ahorcado públicamente para escarmentar al movimiento indígena. Igual, rebelión, rebelión. La primera rebelión ha sido Damaso Nicolás Tomás Catari, la segunda rebelión de Tupac Catari en La Paz. Una larga historia. Nuestros antepasados nos dejaron una lucha contra el colonialismo interno y externo. Y en ese tiempo nuestra lucha contra el imperialismo norteamericano, perdón, porque vienen a saquear nuestros recursos naturales. Vean los mensajes, dice, tan importante la presencia de Estados Unidos en Bolivia, dice ahora, ¿para qué es importante? Nuevamente, quitarnos gas, quitarnos petróleo, privatizando, eso hicieron. Por eso, hermanas y hermanos, mucha conciencia, que al margen de la candidatura, hermanas y hermanos, primero está nuestro proyecto político de liberación, un proyecto político no solamente de liberación social, cultural, ideológica, sino es económica. A un proyecto político hemos acompañado con la liberación económica. Por eso, hermanas y hermanos, hemos cambiado la situación económica del país. Hermanos, el día domingo 19 hemos elegido. Hubo algunas dificultades con los compañeros de La Paz. El día jueves, así como dicen el Vaticano, hubo humo blanco. Habemos binomio garantizado. El compañero David Choquebanca aceptó ser candidato vicepresidente y ya está resuelto. Yo desde la mañana hasta la noche estoy tratando como, a ver, eligen rápidamente senatorías plurinacionales en Bolivia. Estamos en esa gestión para que no se peleen. Anoche hemos escuchado que hay 5 partidos de derecha. Su derecho vamos a respetar, también que nos respeta a nosotros. Esta mesa, está demócrata con Áñez y Revilla. No sé dónde se habrá metido, su derecho vamos a respetar. Está Camacho, está tú, Tomás de Yapa, estamos todos. A este paso, hermanas y hermanos, en la primera vuelta vamos a ganar las elecciones el 3 de mayo. Y en la primera vuelta. La primera encuesta de Atlas Elecciones, el día martes. Carlos de Mesa, 21%. Luis Arce, 79%. La primera encuesta. La segunda encuesta. Ya. Camacho Pumari, 18%. David o Luis David, 82%. Esta mañana en un periódico, creo, Tiempos. Mesa, 30%. Luis, 70%. Otro periódico, creo que es El Deber. Luis, 64% y otro 36%. Somos ganadores. No nos hemos equivocado el día domingo 19, hace una semana atrás. Y ahora la campaña. Con seguridad, hermanas y hermanos, vamos a estar visitando tantas reuniones con los dirigentes para planificar cómo desde aquí podemos aportar la campaña. Hemos empezado bien, vamos bien. El día de ayer, con tantos candidatos de la derecha, mejor todavía,
Por eso vamos a respetar, no nos oponemos su derecho. Nos solos unidos, la alianza con los movimientos sociales, los sectores, con el movimiento indígena, con todos los obreros, para ganar las elecciones. Hermanas y hermanos, muchas gracias por su presencia. No quiero perjudicar su trabajo, sí que trabajan, vienen un poquito a escucharnos. Muchísimas gracias. ¡Que viva Bolivia! ¡Viva! ¡Que viva Argentina! ¡Viva! ¡Que viva la Pacha Grande! ¡Viva! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Viva! Muchas gracias, hasta pronto. Palabras del expresidente Evo Morales aquí en Argentina. El gran abrazo que se da. ¡Evo! 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 Va a sacarse una fotito el presidente Evo. La foto del recuerdo que se saca. Evo Morales aprovecha el momento.